Bueno, pues ya estamos de nuevo con los rumores de que echan a Zidane. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un vídeo especial donde voy a hablar un poco de toda la situación que está viendo, lo que se está diciendo en algunos medios de comunicación, de que Zidane estaría ante un ultimátum que se la jugaría en el partido contra el Galatasaray en la Champions League. En este vídeo os voy a contar un poco cómo creo que está la situación, que me recuerda, bueno, pues a los últimos días de la época Benítez, cuando cada uno estaba intentando salvar su culo por su cuenta, hablo de jugadores, hablo de directiva, y dejaban ahí en una tierra de nadie al entrenador como culpable máximo de la situación. Os digo que me recuerda a esa situación, pero no creo que el resultado para Zinedine Zidane, la suerte, el destino, vaya a ser el mismo que corrió Rafa Benítez pues en los primeros días del año 2016. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues porque empiezo a ver cierta guerra mediática ya para intentar aislar la figura de Zinedine Zidane y dejarlo como el mayor responsable de toda la situación. Yo ayer hice un vídeo muy crítico con Zidane de lo que creo que falló en ese partido contra el Mallorca, donde yo sí que creo que fue el principal culpable por varios motivos. Pero bueno, mi crítica a Zidane está hecha y ahora quiero meterme un poco en la situación que estoy viendo. He leído una cosa en El Mundo firmada por Jaime Rodríguez, que es un periodista realmente respetable, confiable, y que no tengo dudas de que lo que está diciendo en ese artículo se lo ha dicho alguien, alguien fuentes de la directiva, etcétera, lo que sea, que esa información se la han contado. Vamos, que no está mintiendo ni se está inventando nada, ese periodista lo doy por hecho. Lo que se dice en el artículo es que si pierde contra el Galatasaray quedaría en una situación delicadísima, en una situación prácticamente límite, y a lo largo de la extensión de la nota de este periodista pues habla de ciertos motivos y ya veo que le empiezan a culpar de todo a Zinedine Zidane. O sea, lo más exagerado me parece es que, por ejemplo, en el artículo se le critica también a Zinedine Zidane, o sea, no en el artículo, lo que dice la directiva, lo que se dice desde arriba, que recoge el artículo, se le critica a Zidane hasta que no esté evolucionando Vinicius. O sea, es que ya ese es el nivel de las partes de culpa que se le van a hacer aquí a Zinedine Zidane. Hay otras filtraciones que dicen, por ejemplo, Paco González decía que no van a echar a Zinedine Zidane, algo en lo que yo coincido. Creo que Zidane no está en peligro inmediato, pero sí que veo que se están empezando ya a crear los relatos para un despido de Zinedine Zidane, desde arriba de él y desde abajo de él. Sigo un poco con arriba con el artículo del Mundo, también hablaba de la preparación física, hablaba de la configuración de plantilla y se le criticaba, por ejemplo, el tema de Lucas Jovic, que al parecer ahora lo pidió él, cuando creo que ya lo estaban siguiendo desde antes. Pero bueno, ya se está creando ese caldo de cultivo, como os decía, para aislar a Zinedine Zidane, y aquí quiero hacer otra reflexión antes de seguir con esto. ¿Qué queréis que os diga? O sea, al final, si en cada derrota del Real Madrid va a empezar a haber filtraciones y va a haber un clima apocalíptico, apaga y vámonos. O sea, la primera vez que esto ya sonó esta temporada, siempre hay con los nombres de Mourinho, de Allegri, de no sé quién, fue después de la derrota en París, y ahora otra derrota y ya otra vez hay que echar a Zidane cuando la situación en Liga es segundo a un punto del Barcelona. Como digo, no lo van a echar todavía, pero están allanando ya el terreno. La parte de la directiva es esta, está filtrando este tipo de cosas contra Zidane, que evidentemente, si acabara saliendo Zidane, Zidane sería culpable por ciertas decisiones que ha tenido, por el poder que ha tenido para configurar esta plantilla y por ejemplo, futbolistas que decidió que se quedaran. Pero eso es otro tema que ya analizaríamos llegado el caso. Luego, lo segundo es que también empiezo a ver cómo desde abajo los futbolistas puede que a través de sus portavoces también estén empezando a dejar un poco tirado a Zinedine Zidane. Ya os digo que es exactamente lo mismo que pasó con Benítez. Al final, en aquel momento, antes de las tres Champions, ese núcleo de futbolistas que luego dieron toda esa gloria estaban bastante cuestionados. O sea, no estaban rindiendo bien, venían de unas temporadas de muchas dudas, etcétera, etcétera. La directiva también había dudas de cómo estaba siendo la gestión del equipo y ahí prácticamente parecía que había que intentar salvarse como se pudiera. Echaron a Benítez, cargó toda la culpa y tal, y ahora veo un poco, insisto, lo mismo con Zidane. ¿Qué se está diciendo desde la parte de los jugadores? Pues bueno, aquí lo que empezamos ya a escuchar, por ejemplo, lo comentaba Edu Aguirre en el Chiringuito, Edu Aguirre que es, bueno, portavoz de Jorge Méndez, que es, y ahí está el tema de Mourinho también, y que, pero bueno, es un tío que tiene ciertas relaciones con bastantes futbolistas del equipo, y lo que dijo ayer es que, bueno, no les había dado ninguna charla a Zidane ni después del partido ni el día después, como que Zidane ya pues pasa del tema, y luego se está diciendo ya en un mantra que a mí me deja loco, que es que no entrenan,
que no entrenan bien, que no trabajan tácticamente, y esa es, parece, el ataque que se le va a hacer a Zinedine Zidane ahora, y esa parece que ahora, llegado el caso, desde los futbolistas sería la excusa para cargarse al enésimo entrenador, para cargarse al enésimo entrenador, que si viene otro, si viene Mourinho, no olvidemos que sería el quinto entrenador, el cuarto entrenador en apenas 13 meses. Con los mismos jugadores, con la misma directiva, serían cuatro entrenadores en 13 meses. Así que lo mismo el problema, igual que queréis que os diga, pues no es el entrenador. Yo esto ya del tema de que no entrenan bien, es que me parecería alucinante que ahora se vaya a defender a los futbolistas porque supuestamente no entrenan bien con Zidane y no trabajan la parte táctica. Vamos a escuchar lo que decía, por ejemplo, Sergio Ramos cuando se cargaron a Lopetegui, cuando se cargaron, hablo de los jugadores, cuando se cargaron a Lopetegui, al entrenador que vetó Sergio Ramos, y por qué motivos tan interesantes lo vetaba. Yo siempre lo he dicho, el respeto se gana, el respeto no se impone, ¿no? Ni un nombre ni otro, todo lo contrario. Nosotros hemos ganado todos con entrenadores que ya conocéis, que no hace falta que nombre, por lo tanto, yo creo que al final la gestión de vestuario a veces es mucho más importante que el conocimiento técnico de un entrenador. Ya veis que dice que ellos no, viene a decir que no necesitan, bueno, aparte de lo del respeto, se gana tal, viene a decir que ellos no necesitan un gurú táctico, que necesitan alguien que les entienda y que no sé qué. Y ahora se empieza a filtrar que no les vale Zidane tampoco a estos chicos, a los que no les valía Benítez, a los que no les valía Solari, a los que no les valía Lopetegui. Ahora Zidane tampoco les vale porque no entrenan y no trabajan tácticamente, parece ser. Lo primero, que no me lo creo, evidentemente no me lo creo. Si esto está filtrando los jugadores, que sigue me cuadra. Esto es de nuevo intentar salir indemnes, que no sé cómo lo acabarán haciendo, porque siempre salen indemnes los futbolistas de hacer fracasar a otro entrenador. Que no trabajan tácticamente, pues evidentemente no me lo creo. O sea, es un entrenador con el que han ganado 3 Champions, con el que han hecho el único doblete Liga y Champions en no sé cuántas décadas, y al final sí, la plantilla ha cambiado bastante, pero es que aún en aquel entonces esa plantilla sí, que tenía Cristiano, que estos jugadores tenían menos años, siempre tenían un plan, siempre sabían lo que tenían que hacer, siempre estaban organizados, y que es que ahora hay partidos en los que este equipo parece un reloj. O sea, defensivamente, por ejemplo, ha tenido partidos contra el Atlético, contra el Sevilla, que estaban juntos, que estaban bien organizados, que sabían lo que tenían que hacer cuando salían con el balón. O sea, ¿qué pasa? Las semanas en las que pierden y en las que se arrastran por el campo es que no han trabajado tácticamente, y las que sí, ¿qué pasa? Que se les ha ocurrido de repente, o sea, para que veáis un poco cómo está ya conduciéndose la narrativa, desde las filtraciones de la presidencia, digamos, y desde los portavoces, los mamporreros de los futbolistas, lo que se está diciendo al final es dejar solo a un tío, dejar solo a Zinedine Zidane, al que le van a meter absolutamente todos los males si acaba saliendo del Real Madrid. Los de la planificación, porque la planificación tampoco ha sido todo cosa de Zidane, evidentemente, y lo de los futbolistas. Con Benítez el problema era que entrenaba mucho, ¿sabéis? El problema era que entrenaba mucho. Una de las cosas que se decían por ahí es que les enseñaba a Sergio Ramos, por ejemplo, cómo perfilarse defensivamente, una cosa que le vendría muy bien a Odriozola igual, por ejemplo, o que a Cristiano le enseñaba no sé qué movimientos. El problema de Benítez era que entrenaban mucho. El problema de Zidane ahora, ¿qué va a ser? ¿Que entrenan muy poco? Es que no, o sea, ese vestuario, con ese núcleo duro de futbolistas encabezado por Sergio Ramos, han perdido cualquier tipo de capacidad de decidir sobre el futuro de sus entrenadores. Al final, si sale Zinedine Zidane, vendrá uno de estos tipo Mourinho, irán muy bien 3 meses y tal, y luego, ¿qué pasará? Pues pasará lo que está pasando siempre desde el año pasado, o incluso desde hace 2 si contamos la última liga de Zinedine Zidane. Y aquí, repito, están pasando muchos entrenadores de muy diferente perfil, y no puede, el que no tiene un problema le ponen otro, y el que no es una cosa, y al final, insisto, el clan este de Ramos, de Modric, el croata que ama a su selección tanto que se podía ir para no volver en un viaje de esos, de todos estos, salen de rositas cuando están fulminando entrenadores aquí, un día uno y un día otro. Bueno, chicos, pues hasta aquí este vídeo un poco con la información que está viendo y mi análisis de la situación. Quiero que me dejéis un comentario de qué os parece, si creéis que, bueno, se está intentando aislar a Zidane, si pensáis que como Lopetegui, como Solari en su momento, como es el culpable de todo, y cuando se vaya se arreglará, como se arregló cuando vino Solari y como se arregló cuando volvió Zinedine Zidane. Déjamelo en los comentarios, suscríbete al canal si es que no lo estás, dame un like y nos vemos en el siguiente vídeo.